El contramonumento Fragmentos, escultura que se hizo con las armas de las FARC, está en un espacio solemne en donde las víctimas fueron protagonistas de este proyecto de memoria, que estremece al visitante cuando sabe que sus pies tocan el piso de color gris plomo, hecho con los restos de los fusiles de la guerra. En la creación y construcción de Fragmentos participaron el Gobierno de Colombia, el Partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las mujeres víctimas de la violencia sexual en el escenario de la guerra y los arquitectos encargados de la restauración de la casona y la construcción del espacio físico en donde se expone la obra. Una casa colonial del siglo XIX ubicada a poca distancia de la parte posterior de la presidencial Casa de Nariño, fue el lugar seleccionado para que las armas que entregó las FARC a las Naciones Unidas se convirtieran en una obra de arte. La misión fue encomendada a la escultora colombiana Doris Salcedo para que creara un monumento a la paz con el producto de la fundición de 300 toneladas de las armas que entregó el grupo rebelde en el 2017. Lo que sí tenía claro era que no quería monumentalizar las armas, que debería estar invertida la relación de poder que las armas imponen, que el uso de las armas imponen, y poco a poco fue apareciendo la idea. Yo creo que es muy importante que la idea de pisar la obra, porque como artista yo quiero estar ausente, yo quiero borrarme de esta obra. Este es un espacio que está dado para que otros artistas, para que el público lo ocupe, y yo paso a un segundo lugar. El acuerdo final de paz firmado en noviembre del 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia definió que con las armas del grupo insurgente se harían 3 monumentos en Bogotá, Cuba y la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Estas 2 últimas se presentarán en el 2019. Para el jefe máximo de las desmovilizadas FARC, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, el contramonumento fue una idea maravillosa de la escultora Salcedo. Se siente emoción porque emoción en el sentido de que lo hicimos bien. Yo creo que si se aprecia con detenimiento, ven una guerrilla, no una guerrilla derrotada, no una guerrilla desmoralizada, incluso ahí ven las armas. Si algo caracteriza a un desmoralizado es que el arma está descuidada, y ahí ven todas las armas en perfecto estado, como se hizo la dejación de ellas. Una guerrilla optimista del paso que estaba dando. Entonces se siente emoción y más emoción al ver que las armas concretadas aquí en una obra tan maravillosa como la que ha construido la compañera Doris. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.